que pues evidentemente sí, sí le quedó bien o Ya mal. terminé. Entonces, Alison, ¿cómo te quedó el ejercicio? No, profe, no lo terminé. Yo Uy, ya, yo, pensé que profe, se estaba cortico. ya lo terminé, profe. Sí, Listo. hermano. Había acabado. Brian, ¿cómo quedó ese ejercicio? Quedó así, profe. 837 por 3 me dan 279 por 3 me dan 93 por 3 me dan 31, 31 y 1. Perfecto. ¿Listo? Entonces, nuevamente Brian se está robando los puntos. Avanzan dos casillas. Están a dos nomás. ¿Listo? A un punto nomás de ya terminar. Entonces, voy a pasar al siguiente que es. Vamos con Samuel, ¿listo? Entonces, Samuel, el número es. ¿Alguien tiene un número o se lo asigno a Samuel? Ah, yo no quiero. Yo tengo uno. Listo, Emanuel, ¿cuál es el número que podemos darle a Samuel? 848. 848, ¿listo? Entonces, el número 40 es como que se va a alargar. Entonces te doy un minuto y medio, ¿vale? Mientras tanto, el resto lo puede ir haciendo ahí. Ya lo tengo, profe. Perfecto. Esperemos a que se le acabe el tiempo a Samuel. Te quedan 40 segundos. Listo. 10, no mentiras, ¿qué? 15 Listo, segundos. profe. Perfecto. Entonces, Samuel, ¿cómo quedó ese número? No te escuchamos, tienes que activar el micrófono. Ya terminé, profe. 848 dividido en 2, Sí. esto. 424 dividido en 2, Perfecto. 212 dividido en 2, Sí. 16 dividido en 2, 8 dividido en 2, 4 Espera, y espera, 5. espera. Me perdí. 212 dividido en 2. ¿Cuánto te dio? 16 dividido en 2, No, no 8. a 16. No a 16. Profe, ponga la Ya pantalla terminé. completa. Ojo, Entonces, mira. Si tú divides 212 en 2, no te da 16. perdón, profe, era 106. Listo. ¿106 dividido en qué? En 2. 53. Dividido en 2. A Samuel se le escuchan voces. ¿3? 53 dividido en 2. No, 53 no lo puedes dividir en 2. Revisa el ejercicio. Ahora, del equipo Yo 2, ya la tengo, yo ya la ¿quién tengo. Yo, Emanuel. Profe, yo ya la tengo. Profe, pero si Emanuel fue quien la puso. Sí, pero ¿Emanuel la puso? Sí, Sí, profe, yo ah, no, quiero, no, profe, yo la puedo no. responder. No, porque ahí ya sería un poquito de trampa. Entonces, Yo, profe. Camilo. Ah, luego trampa. No, profe, yo no la tengo. Porque pues no pueden ser los mismos de siempre. Ojo que son un Equipo, equipo. equipo. ¿Camilo no lo tiene? No sé cuál número es. Ah, listo. Entonces ahí sí se Profe, ¿yo perdió el puedo? punto, ¿vale? No, profe, yo dije que yo que la tengo. Lo que pasa, muchachos, es que debemos dejar que el resto participe, porque solo los de siempre los demás se cuelgan de ustedes. Entonces van a dejar que ganen ustedes nomás. ¿Listo? Profe, yo Ángel tengo la respuesta. Perfecto, pero le toca dar a Samuel Ángel. Ahora, voy con el equipo 2, que en este caso sería Camilo, ya que no pudo resolver el que teníamos. ¿Listo? No, Entonces, solo en sofá. Camilo, el ejercicio es el siguiente. El ejercicio es el 341
341 a partir de ya, ¿listo? Los del otro equipo lo pueden ir haciendo en dado caso de que Camilo no lo tenga resuelto. ¿Qué número, profe? 341, muchachos. Está fácil. Está muy fácil. Sí, profe, ya lo terminé yo. Listo, le quedan 15 segundos a Camilo. Si Camilo no lo tiene, entonces paso al equipo 1. Terminé, profe. Perfecto. Camilo. Profe, yo ya lo tengo. Perfecto. Entonces ya sé a quién le voy a pasar el voto del equipo contrario. Camilo, te quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Camilo, ¿lo tienes o no? Camilo. 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 Yo sí lo tengo. Camilo. Profe, aquí me... Bueno, lo tomo como... Salió. Lo tomo como silencio administrativo. Bueno, entonces, Alison, por allá me dijiste que lo tenías. Sí, señor. ¿Cómo quedó? 341 lo dividí en 11. Muy bien. En 11 me dio 31. Sí. 31 por 31, 1. Perfecto. Estaba fácil, muchachos. Entonces, Alison se acaba de robar el punto, ¿vale? Equipo, avanza. Les comparto la tablita de posiciones. Listo. Ahora voy nuevamente con el equipo 1. Iría Jordan, ¿vale? Perdón. Se ve la carpa. Ahora sí se ve. Perdón, iría Diego. Diego. Diego, ¿estás? Es que tiene el internet malo. Listo. Bueno. Diego, ¿estás? Señor. Entonces, Diego, el número... Un número fácil, profe. El número que vas a hacer es el siguiente. El... ¿Cuál? 972. Y uno. 972. Un minuto. Un minuto y 10, pongámosle, a partir de ya. ¿Un minuto y 10? Sí. 72. Ok. El equipo contrario lo puede ir haciendo para robarse el punto. ¿El equipo 2, sí, profe? Sí, el equipo 2. Yo ya lo tengo, profe. Perfecto. Profe, yo ya lo tengo. Perfecto. Eso está un poquito largo, pero sí se puede hacer. Uy, no, nos va a ganar. Bueno. Parece que nosotros perdimos. Listo. 20 segundos. Ya terminé. Ojo, si Diego no lo hace. Ya terminé. No lo hace, entonces ya quedaría como campeón. Me conecté otra vez, profe. El internet está malo. Tranquilo, campeón. Listo. 10, 9, 8, 7. 6, 5, 3, 2, 1, tiempo. ¿Lo tienes o no, Diego? No, señor. Perfecto. Yo, profe, entonces, yo lo tengo. Voy al grupo 2. Yo, profe, yo, Brian. Profe. Ariana, ¿lo tienes? Profe,
Ariana. No, profe. Listo. Brian, ¿cómo quedó? Quedó así, profe. 972 por 2, 486 por 2, 243 por 3, 81 por 3, 27 por 3, me da 9 por 3, 3, 3, 1. Perfecto. Entonces, siendo así las cosas, equipo 2 acaba de ganar el concurso, ¿vale? Bien. Ahora, muchachos, recomendaciones importantes. La primera, ojo con no participar activamente en las actividades. Toda actividad que yo realizo de esta manera, sea en la materia que sea, tiene una evaluación cualitativa. Es decir, yo evalúo dependiendo del rendimiento que vea de cada uno en su actividad. Entonces, si usted no es muy activo en las clases, entonces su nota va a ser bajita. Es muy activo en clases, participa y obviamente se le ve el compromiso con este tipo de actividades, obviamente la nota cualitativa va a subir. Entonces, ya queda evaluado el tema del día de hoy con la actividad que hicimos y también evaluó la asistencia a las clases. No solamente asistir a una actividad, sino que se asista a todas, ¿vale? Entonces, cada uno ya se hará una imagen. Profesor, la asistencia. Gracias. Entonces, ya cada uno se dará una imagen de qué notica pues tendría el día de hoy en cuanto a su rendimiento de la actividad, ¿listo? Voy a dar unas valoraciones extras, unos punticos extras a los que ganaron, porque pues obviamente se lo merecen. Eso no quiere decir que el equipo contrario no tenga algo, también les voy a valorar, pero pues obviamente no como ganadores, ¿listo? Entonces, ganadores tengo Ariana, Brian, Camilo, y bueno, Eduard pues está enfermo, pero igual voy a hacer la valoración con las clases que asistió, y pues tengo a Emanuel por último, ¿listo? De grupo número 2, o sea, grupo que quedó de segundas, Alison, Jordan, Diego, Ángel, Samuel y José. ¿Me falta alguno por nombrar? Camilo es el segundo. Bien, muchachos. Entonces, nos estamos hablando ahorita en sociales porque pues también vamos a terminar el otro concurso que tenemos pendiente. ¿Pero me lo acabamos? Ustedes dijeron que lo querían terminar, no a muerte súbita, sino que lo querían terminar como se debe. ¿Millonario? Entonces... ¡No! Muchachos, estar por favor, una mayor disposición, estar más pendientes, porque pues ya se está valorando es la participación dentro de los grupos, ¿listos? Profe. Preguntas, señora. Profe, usted nos dijo que para quien quiere ser millonario va a llegar con otras nuevas preguntas. Sí, ¿hay otras preguntas? Ah, bueno. Sí, no, tranquilo, no los voy a poner a responder lo de siempre. Igual es cortico, como que solamente le faltan 3 puntos a un grupo para ganar. Entonces, bueno. Para que lo tengan presente, ¿bueno? ¿Claro lo de las actividades? Sí, señor. Entonces, ojo, las actividades no son solo por ponerlas, muchachos. Estoy evaluando eso, ¿listo? Otra cosita que quería mencionar es la otra semana, pues ya entramos a evaluaciones de periodo, entonces para que vayan repasando las clases, repasando los temas, porque pues se va a hacer una evaluación un poquito más extensa de lo que pasó en el primer periodo, ¿vale? Entonces para que lo tengan presente. Profe, ¿y también por qué? Estoy pensando en hacerla por esa plataforma, pero si las preguntas son demasiado extensas, voy a tratar de usar un formulario de Google o tratar de usar otra plataforma. Pero pues si las preguntas me salen así sencillas como pasó en el primer periodo, pues la podemos realizar por esa plataforma igual, ¿listo? Obviamente va a ser un poco más extenso. Bueno, muchachos, los dejo más, desayunen y nos vemos ahorita, ¿vale? Chao, profe. Chao, muchachos, que les vaya bien. Chao, Alejandro. Chao.